Tiene la palabra la diputada Josefina Mendoza. Gracias, señor presidente. Bueno, sin dudas estamos atravesando un momento histórico en la Argentina y en el mundo. Esta pandemia nos está azotando a todos y está claro que los momentos históricos necesitan de decisiones que estén a la altura de las circunstancias. Yo sin dudas creo que esta sesión demuestra que la política en este momento supo estar a la altura de las circunstancias. Y lo digo también como parte de un bloque que, donde muchos y la mayoría de los diputados y diputadas creíamos que, debíamos... Hay un micrófono prendido. Les recuerdo a los diputados que deben mantenerse muteados, si no vamos a aplicar el muteo desde acá. Sí, continúe, diputada Mendoza. Muchas gracias, presidente. Decía que en momentos históricos necesitamos de acciones, decisiones y definiciones que estén a la altura de las circunstancias también. Desde nuestro bloque, de hecho, planteábamos que así como los trabajadores y trabajadoras de la salud, como tantos otros trabajadores de áreas esenciales, ponen el cuerpo todos los días y se exponen a este virus permanentemente, también políticos y políticas, diputados y diputadas, debíamos hacerlo y debíamos estar sesionando presencialmente. De todos modos, hemos aportado desde las comisiones de las que hemos participado, y puntualmente me tocó participar porque soy miembro de la Comisión de Modernización, aportar desde nuestro lugar a elaborar el mejor protocolo posible para que hoy pudiéramos estar sesionando de manera remota, de manera virtual, y sin dudas que hoy estamos siendo parte de la historia del Congreso de Diputados de la Nación. Quiero en esta oportunidad aprovechar para agradecerles a los trabajadores y trabajadoras de informática de la Cámara que tanto han trabajado, sobre todo en estos últimos días y a contrarreloj, para que todos los diputados y diputadas estemos presentes de alguna u otra manera. Para profundizar sobre la idea de los proyectos que estamos tratando y que presenté, proyecto que se suma al proyecto de autoría del diputado Buca, lo que buscamos es, entre otras cosas, proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud, que son los que nos están cuidando permanentemente todos los días. Son los trabajadores más esenciales de los trabajadores esenciales, y lo que buscamos con este protocolo es mejorar sus condiciones de trabajo, pero además protegerlos en sus funciones de todos los días. Lo que buscamos es que esas desigualdades que atraviesan a nuestro país y puntualmente al sistema de salud en la Argentina se vean reducidas, que el trabajador de la salud del Parisien en Casanova tenga las mismas condiciones que el trabajador de la salud en el Pena de Bahía Blanca o el trabajador de la salud de un hospital de zona norte. Buscamos reducir esas desigualdades para que se vean protegidos de la misma manera, porque son quienes se exponen al COVID-19 todos los días y nos están protegiendo permanentemente. Esta pandemia, señor presidente, nos lleva a realizar esfuerzos colectivos pensando en aquellos que están poniendo todo, y esperamos ser de ayuda porque, como decía al principio de esta locución, la política tiene y debe estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Gracias, diputada Mendoza.